Bienvenidos a Misión Posible, este espacio que creamos con tanto amor para que los emprendedores de nuestra ciudad se tomen nuestras pantallas, lleven a sus hogares todos sus emprendimientos, sus negocios y por supuesto eso que con tanto amor han trabajado para salir adelante. Hoy tenemos un especial divino que les va a encantar y es Salvemos a un librero. Y es que nos dijeron quédense en casa, hagan de su hogar ese nidito de amor donde ustedes se sienten protegidos, donde se pueden inspirar y en esos momentos en los que nos sentimos perdidos, qué mejor que llenarnos de inspiración que con un libro. Y por eso hoy tenemos estos invitados tan especiales. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado, señor Wilson, bienvenido a Misión Posible. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos acerca de su emprendimiento, la librería Grámata, que hace parte de nuestra ciudad, que ahorita nos decían, el señor que tiene mucha experiencia, así que cuéntenos un poquito acerca de la experiencia que ustedes tienen. Pues bueno, Grámata nace del gusto y la vocación por los libros. Llevamos 8 años funcionando, hemos tratado de apoyar mucho a la editora independiente, sobre no solo de aquí de Colombia, sino de todo el mundo, de España, de Argentina, de Chile. Nosotros incluso organizamos toda el área logística del Salón Editorial Independiente en la Fiesta del Libro. Y Grámata se convierte en un espacio para que los editores independientes, los autoeditores, puedan presentar sus libros sin ningún costo. Allí promovemos mucho las nuevas lecturas, los nuevos escritores. Y de hecho eso nos ha funcionado mucho para que la gente nos visite bastante. Bueno, ustedes a nuestro set no se trajeron toda la librería porque pues no era posible traerse todos los libros, pero nos trajeron un poquito de la muestra y de ese sello que hace parte de la librería Grámata. Entonces yo quiero que aprovechemos y que mostremos un poco de los libros que tenemos aquí en el set, que es eso que hace diferente a la librería de las otras que tenemos en la ciudad. Hoy nos contaban desde la alcaldía de Medellín que tienen un inventario o más o menos una base de datos de 100 libreros en la ciudad o más, y ustedes están hoy representando a esas personas que definitivamente llegan para llevarnos los libros que son la inspiración para las personas. Bueno, de hecho, Grámata sí tiene una diferencia y es que, como lo dije antes, al comerciar editoriales independientes, nosotros tenemos libros que son difíciles de conseguir en el mercado. Ese libro que tienes en la mano, por ejemplo, es lo más reciente que se ha hecho en lo que ha evolucionado el libro desde que apareció casi como invento. Entonces, no solo es un libro sobre la historia de los libros, se llama El infinito en un junco, sino que también habla de los viajes, de cómo el libro ha persistido a través de toda la historia. Nos habla de Carlomagno, de Cleopatra, cuando se escribía en piedra, cuando se escribía en barro, cuando se utilizaba el papiro, cuando se utilizaban los juncos y todo lo que ha evolucionado el libro hasta llegar a lo que tú tienes en la mano. Bueno, y es que ustedes se han reinventado, porque ustedes durante toda su vida, durante todo su emprendimiento, la historia de sus empresas, han estado inmersos en la lectura de los libros, del conocimiento, y llega el confinamiento y les dice, hay que crear redes sociales. Entonces estuve stalkeando un poquito y vamos a ponchar aquí en redes sociales, porque ustedes ya tenían redes sociales. Entonces, ¿cómo es eso de llevar la invitación a la gente para que continúe amando la lectura, para que sigan leyendo, pero hacerlo también a través de las redes sociales? Pues sí, pues nosotros ya teníamos redes sociales, pero no nos visitaban tanto como nos han visitado ahora. Yo creo que esto nos dio una visión de 360 grados con respecto a lo que teníamos. Pusimos a funcionar la página web que estaba, no tenía todos los títulos, ahora la estamos reforzando, ya nos han hecho compras por la página, el Instagram, el Facebook, el correo electrónico, el WhatsApp, ahí recibimos solicitudes, nos dicen que les recomendemos libros, o sea, ha funcionado, como te digo, es una visión periférica bastante grande de lo que nos ha significado la pandemia ahora. Hemos sido más visitados por gente del sur, del norte, del oriente, nos piden libros de todas partes y yo creo que la librería se ha hecho mucho más visible que como era antes. ¿Cuál es esa literatura que ha sido la que ha sido más comprada durante esta cuarentena? Pues mira, pues todo tipo de literatura, novela histórica generalmente, pero los escritores nacionales han surgido bastante. Ricardo Silva, por ejemplo, ha sido uno de los escritores que más hemos vendido. Este es un libro que yo traje de José Manuel Arango, que es un filósofo de la Universidad de Antioquia,
del Carmen de Iboral y le han editado en España. Es un libro muy bello, pero José Manuel, a raíz de su carrera de filosofía, fue uno de los mejores poetas en su tiempo. Él estuvo hasta el 90 casi, y ahora mira, el libro ha recorrido casi otro continente, y este libro es publicado en la Universidad de León en España. Y pues bueno, a mí me encantaría que todos leyeran, aunque sea un pasaje de los poemas de José Manuel, porque él evoca la naturaleza y la integra con la intimidad del ser humano. Bueno, señor Wilson, ¿cuáles son esas redes sociales, el teléfono de contacto para todos los que están en casa y que dicen, he estado tan aburrido en mi casa? Pues amigo, le tenemos la solución. Leerse un libro, además de inspirar, lo va a ayudar a que usted tenga nuevas ideas, para que usted pueda innovar y ser un poco diferente. Y es que los libros son los amigos de la inspiración y la innovación. Mira, puedes comunicarte por WhatsApp al 301-426-6918. En Instagram estamos como Librería Grámata, igual que en Facebook, o en la página web, que es www.libreriagramata.com. Bueno, señor Wilson, gracias por acompañarnos. Le recordamos a todos nuestros televidentes que aquí en Misión Posible guardamos la distancia, nos cuidamos, cumplimos todos los protocolos. Ahora vamos con otro emprendimiento que me llamó mucho la atención. Él es Luis, de la Bruja Rizo, y me pareció muy interesante porque ellos tomaron una máquina para tener como toda la inspiración alrededor de su empresa, porque ustedes no solo venden libros, ¿cierto que no, Luis? No, hay pues como varios proyectos conjuntos, pero el proyecto de librería en realidad es una cosa que se ha ido como creciendo. Nosotros apenas empezamos hace un año, pero la idea era traer una máquina rizográfica, que es un tipo de impresión que no es muy común en Colombia, y tener como un, digamos, ser como el punto intermedio entre la impresora digital y la litografía, porque para sacar, por ejemplo, cualquiera que quiera sacar un libro independiente en una litografía, pues tiene que sacar una cantidad enorme, y con esta tecnología se puede sacar una cantidad pues menor, o sea, una cosa un poco más amigable. Y los que componemos pues el grupo somos artistas gráficos y nos interesa mucho esto, entonces también nos interesa producir nuestras propias cosas y de pronto llevarlo más adelante a una editorial. Aquí vemos entonces la diferencia que se marca entre las litografías o de este tipo de empresas que trabajan con libros, las líneas diferentes, porque aquí vemos un producto terminado muy diferente a lo que maneja, por ejemplo, Wilson. Sí. En realidad pues lo que nos interesa y lo que hemos pues como que hemos hecho un crecimiento naturalmente es por las publicaciones autogestionadas, o sea, no tanto como las editoriales, aunque tenemos algunas que son editoriales, pero son editoriales pequeñas, pero es más que todo nos interesa como las personas que hacen, ¿cierto? Y que quieren producir. Entonces tenemos cosas que hemos producido nosotros, otras de otros amigos que tienen editoriales, y gente que hace sus cosas por sus propios medios, o sea, ese es como el enfoque más o menos principal. Escojamos uno de los que tenemos aquí, cuéntanos de quién es, por qué hace parte de ustedes y cuál es ese sello que ustedes le ponen desde la Bruja Rizo diferenciador. Bueno, pues cojamos este que estaba mirando hace un momentico. Este es una publicación que viene de Manizales, se llama Doctor Fausto, es el número 12. Ellos lo hacían en litografía anteriormente y quedó un tiempo pues como frenado. Y pues yo conozco al encargado, pues como al que dirige pues esta publicación, y le dije pues como que, hey, vení, pues tenemos esta máquina, tenemos esta oportunidad, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no volvemos a lanzar? Entonces salieron con esta, que es la número 11, que la tenían pues como congelada. Y luego esta es la más reciente, que es un trabajo muy bonito sobre la culpa femenina, y todas son autoras dibujantes colombianas. Entonces... ¿Pero estos son cómics? Sí, esto es historieta. ¿Historieta? Es historieta. Y en este caso, pues nada, son puras autoras colombianas trabajando pues como sobre el tema femenino de la culpa. Y es una edición pues supremamente bonita. Muy bien llevada, unos contenidos muy interesantes, y fuera de eso también como empujando un poquitico el trabajo pues gráfico y de la historieta que nos interesa mucho desde La Bruja. Luis, hablando de todo lo de reemprender, reinventarnos, pues yo estuve mirando tus redes sociales y me di cuenta que no solo están fabricando libros, o que no solo venden libros o historietas, sino que también tienen, por ejemplo, marquillas, porque con la Brujita Rizo vi que hacen las marquillas, por ejemplo, para las prendas, y tienen otro tipo de servicios y de productos. Aquí vamos a mostrar un poco acerca de tus redes sociales, pero cuéntanos de esos otros servicios que ustedes prestan.
Sí, con la Bruja Rizzo es prácticamente un servicio de impresión, o sea, es como varias ramas. Uno de ellos es un servicio de impresión, entonces la gente que quiere imprimir con nosotros pues nos puede contactar y pues nosotros les damos una pequeña como, digamos, guianza en cómo hacerlo y lo podemos hacer, o sea, y como les digo, o sea, la idea no es... o sea, en una litografía tiene que ser mucha cantidad, en una impresión digital es muy caro los costos, eso estamos tratando de buscar como un punto intermedio. Bueno, aquí a todos los televidentes les estamos dejando en pantalla la cuenta de Instagram. Mire, muy importante lo que usted dice, para todos aquellos que hoy han dedicado su cuarentena a hacer posible ese sueño de escribir un libro, de escribir unas notas de poemas y que pueden crear entonces un pequeño librillo, con ustedes pueden hacer realidad este proyecto. Claro que sí. ¿Teléfonos de contacto, dónde los pueden buscar? Pues en redes, ¿cierto? Instagram, que es La Bruja Rizzo, ¿cierto? Y la página de internet, que pues hablando de pues como de la situación actual, fue una cosa que mis socios construyeron como a quemarropa, y todos estos productos están a la venta ahí en la página, y es www.labrujarizzo.com. Ahí pueden encontrar todo, nos pueden contactar para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Televidentes, cuando hablamos del mundo de la literatura, tenemos infinidad de temas, infinidad de estilos por conocer. Aquí en Misión Posible les traemos un poquito del estilo de las litografías de nuestra ciudad. Vamos a ir a un pequeño corte de institucionales, pero usted no se despegue, no lo pase, quédese aquí con nosotros porque continuamos con más. Estás viendo Misión Posible. Leer un libro definitivamente es la mejor forma de invertir nuestro tiempo, porque cuando estamos leyendo estamos invirtiendo. Estamos con Camilo de la librería Duque. Camilo, bienvenido a Misión Posible. Hola, buen día para todos en casa también. Bueno, Camilo, cuéntanos acerca de tu librería, por qué eres diferente, porque cada uno de ustedes tiene un estilo diferente y un sello diferenciador de los otros. ¿Cuál es ese sello diferente de la librería? Pues mira, Librería Duque es una librería que lleva funcionando desde hace 30 años en el Centro Comercial del Libro. Hacemos parte de ese gran conglomerado de librerías que junta sería como la librería más grande de Medellín. Yo creo que el factor diferenciador serían como los libros leídos, o sea, ese es como el gran fuerte, lo que más atrae a la gente. En este momento no podemos prestar servicio al público pues por obvias razones, pero sí estamos manejando servicio a domicilio y envíos pues a cualquier parte del país. Camilo, cuando a mí me hablaron de libros leídos, yo dije, no, lo máximo. O sea, cuando uno lee un libro que uno dice, qué nota de libro quisiera que otras personas la leyeran, y es muy chévere lo que ustedes realizan. Entonces, contémosle un poquito a los clientes de cómo funciona. Por ejemplo, aquí tengo esta edición del Principito. Ajá. Bueno, o sea, lo que básicamente pasa es, bueno, una persona adquiere un libro nuevo, puede ir al local o podemos ir a su casa también. Él nos encarga uno y esto se lo recibimos en parte de pago. Entonces hay una especie como de canje y, bueno, también entrar como en esa onda de la reutilización también. Bueno, Camilo, pero además, cuando yo estoy hablando con las chicas de La Piloto del emprendimiento de ustedes o de la empresa tan grande que ustedes han tenido, que es Sello de la Ciudad, ellos nos decían la importancia de esos libros de segunda mano porque son primeras ediciones, por ejemplo. Entonces, son libros que dejaron de circular también hace mucho tiempo, incluso de editoriales que ya se acabaron también, entonces también es importante desde ese punto de vista. Camilo, llega el confinamiento, ustedes se han dedicado la vida a vivir alrededor de libros, de la literatura, de conocer cada libro para poder, cuando lleguen las personas, decirle, mira, este libro es esto, pues cuando las personas no lo conocen y llegan a que ustedes le digan, ¿qué me recomienda? Ustedes no usaban las redes sociales y ahí fue donde ustedes se reinventaron y llegan a la red, en esos momentos a las redes sociales. Sí, nosotros estamos estrenando, de hecho, Instagram hace unos días. Teníamos Facebook, veníamos trabajando con Facebook, pero digamos que nos tocó impulsar más las redes sociales porque por obvias razones pues no podemos tener el local abierto y pues sí ha sido como una plataforma importante para darnos a conocer en este momento. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido el uso de las redes sociales? Pues ya tenían Facebook, pero usar cada plataforma es diferente y es un conocimiento diferente y es decir...
nos vamos a reinventar, esa palabra tan famosa, pero tan difícil de digerir y tan difícil de aplicar. Entonces, ¿cómo ha sido esa migración? Pues bueno, es una experiencia nueva, obviamente. Pues ahí vamos paso a paso, conociendo cosas, conociendo herramientas, comunicándonos con la gente de manera diferente, pues ahí vamos en el proceso. Bueno, vamos a punchar aquí las redes sociales para que las personas que están en casa, que dicen quiero conocer de esta emprendimiento o quiero conocer más de la litografía. Entonces, aquí tenemos las redes sociales. Vemos que la primera publicación fue en abril, ya había comenzado el confinamiento. Sí, de pronto nos pueden ayudar para mostrar la primera publicación y que nos cuentes acerca de los otros libros, porque si bien manejamos entonces los libros de segunda mano, también manejan otra cantidad de libros. ¿Cuál de pronto es esa especialidad? Si por aquí teníamos de pronto los cómics, ¿qué tipo de literatura, novelas? Pues digamos que nuestro fuerte como tal es la literatura universal. Ese sería como el fuerte de nosotros. También manejamos libros nuevos, obviamente. Y en este momento, bueno, si nos pueden mostrar ahí en las redes sociales, estamos manejando algo que se llaman las promos. Son libros a 10 mil pesos. Todos, pues obviamente, se los llevamos hasta los hogares, hasta la casa. Y pues básicamente lo que estamos haciendo en redes sociales en este momento. Bueno, muy interesante. Teléfonos, redes sociales para las personas que están en casa que quieren aprovechar esa promoción, libros a 10 mil. Pues, o sea, esto yo creo que nadie lo había visto. Así que, por favor, ¿cuáles son esos teléfonos de contacto? Pues bueno, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp. Es el 306-13-6297 y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Librería Duque. Bueno, Camilo, gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Muchísimas gracias a todos y saludos a todos. Bueno, vamos con otro emprendimiento porque además de tener esa sede aquí en Medellín, ellos también tienen alianzas internacionales. Yo hablaba con él y él me contaba unas historias y yo dije, Dios mío, bendito, este señor ha estado, mejor dicho, en todas partes. Bienvenido, Rodney. Hola, gracias por la invitación y permitirnos conversar sobre nuestro proyecto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el nombre de tu librería? Somos una editorial que nació en Caracas hace 6 años, se llama Libros del Fuego y bueno, por motivos todos conocidos, ahora estamos trabajando desde Chile. Uno de nuestros socios vive en Chile, Medellín y Caracas. O sea, la crisis en Venezuela nos abrió oportunidad y ahora bueno, podemos decir que somos una editorial latinoamericana. Bueno, esta editorial que se ha dedicado a escribirle a grandes autores, más que a escribirle, más bien pues hacer como toda la edición de los libros, a la publicación de sus libros. Cuéntanos acerca de esos personajes que ayer me decías, de esos escritores que hacen parte hoy de la editorial. Sí, mira, nosotros, la intención de una editorial independiente es dar a conocer autores que otras editoriales no harían. Entonces, en ese camino hemos editado autores, por ejemplo, como el venezolano José Urriola, que tiene una novela muy conocida que se llama Santiago Seba, o una poeta llamada Natasha Tiniacos. Y también hemos querido unir a nuestro catálogo autores conocidos. Es el caso de Alberto Salcedo Ramos, cronista colombiano bastante conocido, Juan Villoro, novelista y cronista mexicano, o Constanza Ternicier, que es una escritora chilena. Hemos ingresado o unido autores jóvenes con autores contemporáneos bastante conocidos para darle mayor fuerza a nuestro sello editorial. Rodney, ¿no hay una sensación tan placentera diferente a tener el libro en la mano? Muchos han optado o han migrado por leer virtualmente, pero esta sensación, esta de poder tener el aroma del libro, definitivamente es indescriptible. Sí, bueno, indudablemente que el tema de la lectura es muy importante. Entonces, si lees en digital o en papel, ya estás haciendo algo bueno. Pero para nosotros como editorial, el tema del tacto, de la propuesta gráfica, del uso de tipografías, del uso de ilustraciones, es muy importante porque la gente quiere tener algo, quiere tener no solamente contenido. Un libro digital es contenido, pero un libro en papel tiene muchas cosas, uso de tipografías, de distintas texturas a la hora de tocar el libro. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la imagen en el libro. Alguna vez me leí por ahí un texto que decía que con la agilidad y con lo rápido que iba el mundo, que ahora las personas estaban más ocupadas, había menos tiempo para leer. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Llega el confinamiento y nos dicen, tranquilos, que tiempo para leer hay mucho.
Sí. Bueno, yo soy librero de oficio y, digamos, la excusa de toda la vida es que la gente no tiene tiempo para leer. Llegó el confinamiento y se vieron obligados a leer, no tenían excusa. Yo creo que la gente igual siempre ha leído, solo que, bueno, hay un grupo reducido de lectores. Afortunadamente, la gente tuvo tiempo, bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente por el tema del COVID, ha tenido tiempo para leer y ha logrado descubrir autores que no conocía, editoriales o librerías que no conocía. Entonces creo que hay que hacer de la crisis una oportunidad, y es lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros de alguna forma se ha ido adaptando a la crisis y ha mejorado su negocio. Mira, aquí estaba leyendo una partecita de esto, dice: los hijos del desarraigo nacimos con lágrimas en los pies y nuestro método de supervivencia es el futuro, aunque la montaña se aleje en la huida y el océano no nos separe. Sí, hay unos poemas muy interesantes, igual que, por ejemplo, en uno de estos libros que traje de la autora chilena Constanza Ternicier, es un libro que habla de viajes, de desarraigo, de enfermedad. Una chica que aparece en otro país que no es el de ella, y donde ve aviones en el aire. Ahora, bueno, nuestro cielo están sin aviones y hay mucha enfermedad, pero también hay esperanza, que también es lo que maneja la protagonista de esta historia. Creo que de esta crisis hay que sacar lo mejor, hay que aprovechar y ver todas estas historias que hay, que tenemos para los lectores y que se acerquen, ¿no?, a todos. Rodney, para despedirnos ya del programa, cuando sentimos eso de miedos, cuando sentimos esos sentimientos que no son tan chéveres, hay que leer libros que nos llenen de esperanza, de amor, de paz interna y de tranquilidad. ¿Cuál es esa recomendación para los televidentes? Mira, en este día leía un tuit que decía que todos los libros eran de autoayuda. Y yo, bueno, estoy de acuerdo. Cada libro que lea alguien lo ayuda de cierta forma. Yo traje estos libros de 20 títulos que tengo porque creo que son como los especiales para este momento. Historias cortas, con un mensaje bien chévere. Que además ayudarán bastante al lector. Bueno, aquí tenemos entonces las redes sociales de la editora, más bien. Editorial pues, Libros del Fuego. Porque ellos son una empresa más grande que hacen parte no solo de Colombia, sino de otros países. Y ustedes recuerden que tienen una cita con nosotros lunes a viernes. Señor productor, ¿me confirma, por favor, si ya tenemos esa noticia tan importante para dar? Ay, bueno, por ahora vamos lunes, miércoles y viernes a las 10:30 de la mañana. Todos tenemos una misión, todos tenemos un compromiso. Salvar a un librero, hoy es la invitación, pero la invitación es ayudarle a todos los emprendedores de la ciudad, porque hoy Telemedellín y todos los ciudadanos estamos comprometidos con la reactivación económica de nuestra ciudad. Recuerden además que vayan a las redes sociales de nuestro canal, @Telemedellín, para que sepan cómo se pueden inscribir para participar de Misión Posible. Calma. Poquito a poquito les vamos contestando. Ya tenemos muchos emprendimientos que hacen parte de nuestra familia, pero queremos que todos hagan parte de nosotros. Que tengan un feliz día y chao, chao.